Los procesos democráticos en América Latina en los últimos años han verificado una constante que no ha sido muy beneficiosa precisamente para el bienestar de la población en los aspectos económicos. La recuperación de las libertades políticas y democráticas no han ido acompañada de la mano de un progreso económico de igual manera. ¿Esto es una constante? ¿Esto tiene que ser así? ¿O cómo se puede modificar? El objetivo de mi campaña presidencial en este momento es precisamente lograr combinar ambas cosas. Creo que Chile puede ser el país que logre la transición a la democracia más exitosa, en el sentido de que efectivamente la recuperemos en paz y que sea estable, pero por otro lado no signifique perder el ritmo de la recuperación económica que ha vivido Chile. Yo diría ya más que recuperación, es un crecimiento sostenido, y que vaya permitiendo ese crecimiento sostenido ir haciendo un vuelco en lo social en los próximos años, un vuelco en beneficios en los distintos sectores que la ciudadanía anhela, como es el caso de vivienda, salud, mejores empleos, sueldos. El país en este año va a haber crecido sobre el 8%, lleva ya desde el año 84 una tasa de crecimiento muy elevada, y estoy convencido que eso es factible de mantenerse si se aplican las políticas adecuadas, y creo que son perfectamente compatibles esas políticas con una democracia. Esa es la razón de mi campaña de gobierno, hacer una realidad esta recuperación de la democracia en paz y con un crecimiento económico. Yo tengo dudas de que los candidatos alternativos puedan hacerlo por su falta de convencimiento, al menos expresada en todas sus presentaciones públicas, respecto a lo que de verdad son las estrategias que en el mundo de hoy día aseguran el crecimiento, que a veces no son las más atractivas desde el punto de vista político, pero que a poco andar, lo vemos en Argentina, lo vemos en Perú también, demuestran que sí lo son, que los gobiernos que no siguen esas estrategias finalmente terminan perdiendo incluso el respaldo político. ¿Usted lo que quiere decir que el ajuste económico Chile ya lo hizo? Chile hizo el ajuste económico, exactamente. Chile hoy día ha sentado las bases para un crecimiento económico. Yo lo he dicho ya en muchos discursos, Chile preparó la tierra, sembró, ahora tiene que preocuparse de ir cosechando y cosechando bien y no perder la cosecha. Pero a diferencia de lo que yo veo en Argentina, por ejemplo, que creo que ustedes todavía están en una discusión sobre cómo iniciar la preparación para poder después sembrar. ¿Esta torta económica que tiene Chile en estos momentos es lo suficientemente grande como para iniciar una redistribución adecuada de estos ingresos que ha tenido Chile en los últimos años? ¿Puede comenzar un periodo de justicia social? ¿Y a partir de qué conceptos? ¿Aquellos que han recibido la mayor parte de la torta económica están dispuestos a dar parte de eso que han recibido para que los sectores menores y medianos? Hay problemas de palabras acá. Chile sí ha sufrido un sacrificio en este periodo, no ha sido por un problema de que se haya distribuido mal el ingreso, sino que ha sido porque precisamente estábamos en medio de una crisis, igual que ustedes, y había que recuperarse de la crisis. Y era indispensable invertir para recuperar de la crisis, y además algún esfuerzo hacer debido a que el financiamiento externo no estaba disponible en la forma que hubiéramos querido todos, en la abundancia que hubiéramos querido. Sí tuvimos financiamiento externo. En esas condiciones era muy difícil la situación de las personas en general, de los asalariados. Lo que está sucediendo hoy día, y lo vemos con mucha fuerza, que aumentan los empleos y aumentan los salarios, y ambas cosas van en directo beneficio de las personas más necesitadas. Si miramos, por ejemplo, los indicadores de los últimos 3 años, entre el 84 años también, 85, 88, usted va a ver una gran recuperación de los ingresos de los sectores más bajos de la población, precisamente porque han encontrado empleo, que es la mejor manera de ayudar a que este crecimiento se transforma en beneficio para ellos. Esto sin perjuicio de todos los programas de apoyo del gobierno, que los ha mantenido y que ahora los puede multiplicar, gracias a la magia del crecimiento. Cuando crece se beneficia, como yo lo planteo, el que obtiene un trabajo que antes no tenía, y tenemos una meta de 1 millón de nuevos empleos, que es casi un 20% más de empleos en los próximos 4 años. Tenemos una meta también de mejorar remuneraciones, que va a ser perfectamente posible, como ha sucedido en los últimos 18 meses. Tenemos una meta de, una vez producido esa mayor producción que hay detrás de ese empleo y remuneraciones, el gobierno tiene más recursos para seguir apoyando en vivienda, en salud, en educación, a sectores de extrema pobreza. Y yo soy un convencido que Chile en la década que viene, si hace las cosas bien, y estamos ahora en posibilidad de hacerlas bien, va a ser el primer país de Latinoamérica que va a romper el círculo vicioso de la pobreza.
lo cual es un gran desafío y es la motivación final de mi campaña de gobierno. Indudablemente, desde el punto de vista político, quien resulte ganador el 14 de diciembre va a tener una gran cantidad de dificultades. Por un lado, en caso de resultar usted ganador, ¿cómo va a plantear su relación con las Fuerzas Armadas, por un lado, y por otro lado, cómo va a plantear su relación con los sectores de la sociedad que piden y exigen revisión de ante presuntas violaciones de derechos humanos y ante presuntas actividades no legales, si se quiere, en los últimos años? La presión, por un lado, de un sector de la sociedad... Bueno, la sociedad chilena, como la Argentina, como también la Uruguaya, como lo está viviendo desgraciadamente aún con más fuerza hoy Perú, hemos conocido la violencia. Yo soy convencido de que la violencia se inició a fines de la década del 60, cuando hubo líderes políticos que justificaron la violencia. Terminó por destruir nuestra democracia y nos hizo vivir periodos difíciles. Y hoy día es el momento de reencontrar la paz y la armonía en esta sociedad. Me siento perfectamente capacitado para lograr ese acuerdo cívico-militar. Y a mi juicio las bases para lograr ese acuerdo están establecidas en Chile. Nosotros ya tenemos una ley de amnistía vigente desde el año 78, que en su momento la Iglesia Católica consideró que era una ley que cooperaba en la búsqueda de la paz y la reconciliación, en esta necesidad de combinar justicia, verdad, ¿no es cierto?, por otro lado, con paz y reconciliación. Yo no olvido las palabras del presidente Sanguinetti, que decía, bueno, acá tenemos que ser capaces de terminar lo que ha sido una guerra en realidad, un armisticio que significa hasta cierto punto aplicar en estricto rigor las medidas que buscan solo encontrar y conocer la justicia y la verdad, y por otro lado también esta paz y reconciliación que necesitan los países. Perdóneme, pero el armisticio es el fin de un conflicto y la amnistía es el olvido de lo que pasó en ese conflicto. Así es, el armisticio requiere de buscar medidas que permitan efectivamente terminar el conflicto, si no el conflicto no termina. Y parte de ese fin del conflicto pasa, y yo le digo en el caso chileno, no es cosa de olvidar cosas que han sucedido hace pocos años, estamos hablando de más de... van a ser 12 años atrás. Desde ese momento existe una ley de amnistía que creo que si la cumplimos y aplicamos en estricto rigor la justicia, los casos que vienen después de esa ley, estamos hablando de después del 78, vamos a encontrar un equilibrio adecuado que permita reencontrar este orden natural entre la civilidad y los militares. Y creo que estamos a un paso de hacerlo en Chile. Realmente hay mucho más acuerdo en ese sentido que lo que uno imagina. Es cierto que, como todas las cosas, requiere un esfuerzo de personas afectadas. Sé lo difícil que es para esas personas. Pero también yo tengo muchos testimonios de personas que sí fueron afectadas y que dicen que ahora privilegian enormemente la paz, que no quieren ser utilizadas tampoco. Tres preguntas más, muy puntuales.